gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video y en esta ocasión, como ya ven en el título y en la imagen, voy a hablarles sobre composición de widget con un ejemplo, obviamente. Súper rápido, este video va a ser muy corto, pero ¿qué es la composición de widget? Es básicamente armar o mostrar tus widgets como si fuera un rompecabezas componiéndolo. Es algo que ya todos usamos, todos los que estamos usando Flutter usamos composición de widget, estamos componiendo elementos para crear un widget personalizado, ¿no? Por más básico que sea, estamos usando composición. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenemos un contenedor, dentro que hay un row y así vamos componiendo widget. Dentro tenemos un column, column, column y sigue creciendo el árbol de widget, ¿no? Esa es composición. Entonces, nosotros con Flutter tenemos la facilidad de crear cualquier tipo de widget usando esto, que es la composición. Y ahora miren el video que quiero mostrarles. Vamos a hacer esto ahora. A ver, tengo el video por aquí. Ya está. Este es el video del simulador, que es lo que vamos a hacer. Básicamente, no sé si ustedes han revisado un package que se llama %indicator. A ver, déjenme en sus comentarios si es que lo usan, qué tal, qué les parece. Es un package que fue creado hace mucho tiempo. Yo lo hice, fue cuando estaba iniciando con Flutter. Incluso este package me permitió salir en el Boring Show. Voy a poner aquí el link del video. Fue muy divertido ahí porque estaba con Philip al costado. Philip estaba revisando código y añadiendo una nueva funcionalidad. Estuvo chévere. Sin embargo, creo que puede ser mucho mejor implementado, eso sí, porque como les dije, estaba empezando. Y ahí me parece que usé hasta Custom Painter para hacer esto, este progreso, ¿no? Miren, vamos a hacer esto, que cada vez que presione el botón más, aumente el porcentaje y el botón menos disminuya de una forma animada. Ustedes cuando ven esto y lo tienen como, no sé, el cliente les pide esto en su trabajo, quieren hacer un indicador animado, ¿cómo hacen? Directamente recurren al package. ¿Creen que sea necesario para algo tan simple? Muchas veces tiene más personalización, pero en este caso solo quiero hacer esto, miren. De nuevo, animado, animado, mientras voy presionando más se anima hacia la derecha y a la izquierda, si no. ¿Cómo hacemos esto con composición? Es súper sencillo, van a ver que no necesitamos un package para hacer esta línea animada. Creo que eso es todo por la intro, ahora sí vamos con el video para ver cómo se puede codificar esto. Listo, gente, ya estamos. Primero les muestro qué es lo que tengo. Esto es súper básico, miren. Tengo en el Floating Action Button tengo un row con dos botones. Uno para agregar y otro para disminuir. Tengo un valor donde le digo en qué paso estoy, del 0 al 5. Los máximos pasos que puedo llegar son 5. Y el porcentaje, que es un getter que divido nada más el paso en el que me encuentro y los máximos pasos que puedo dar, y esto me da un porcentaje, ¿no? Que obviamente va a ir, como dice el número aquí, de 20 en 20, ¿no? 0, 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? Y simplemente hago un set state cada vez que sumo o resto y valido nada más que no pase el límite. Nada más, eso es todo. Y acá estoy pintando el porcentaje y listo. Ahora quiero añadir ese widget animado. ¿Cómo lo hacemos? En realidad hay muchísimas formas de hacerlo y me gustaría que ustedes dejen la forma en que ustedes lo hacían o lo hacen. Este widget animado, o si usan el package, genial, ¿no? Porque también a veces simplemente quieres importar y usar y listo, ¿no? Pero tienen que saber cómo funciona. En el package usé, como les dije, Custom Painter. Creo que no era necesario para algo tan simple, pero miren, vamos a hacerlo ahora sin Custom Painter, de una forma súper sencilla en base a composición. Obviamente aquí estoy usando composición para hacer estos widgets, ¿no? Pero miren qué tan sencillo es. A ver, le voy a poner un nombre, siempre sufren los nombres. Line Animated, así, nada más, ¿no? El nombre más feo que se me ocurre. Luego, ¿qué más? Ya, lo importo aquí. Y obviamente este widget necesita recibir el porcentaje, ¿no? Así que vamos a crear aquí una variable que sea el percent. Y le voy a crear el constructor. Pongo arriba y ya está. Entonces ya le puedo pasar aquí el porcentaje. Y aquí ya tengo el porcentaje que voy en el que voy actualizando, ¿no? 1 está en 1. Percent. Sí, está actualizando, solo que no estoy viendo el log ya. Aquí está. 0. Ajá. Va de 0 a 1.0. Está bien. Ahora, ¿qué necesito? Necesito las dimensiones de esto primero. ¿Cómo saco las dimensiones? Voy a usar un layout builder aquí. Layout Builder, composición, recuerden. Aquí tengo los constraints y voy a pintar los constraints que me da. A ver. Ajá, me dice que de ancho tengo 345 y de alto infinito, porque no está definido. No le he dicho, oye, ¿cuánto vas a medir?
Yo podría ponerle aquí el tamaño, lo puedo meter directamente en mi widget, pero vamos a ponerlo en el widget. Lo que quiero aquí es un poco de padding para que no se vea completamente estirado a todo el ancho. Y ahora sí, miren cómo se redujo el width de este widget. El espacio disponible que tengo es menor, ¿no? Tengo 329 ahora. No sé si lo logran ver, déjenme revisar. Sí, sí logran ver el log, ya está. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que se me ocurre para hacer esto súper sencillo es usar un container nada más. Container, luego le digo un child, y este child va a tener un animated container. Este es el que va a animar todo, no necesito un animation controller, ni un custom painter, ni nada. Esto es en width, bueno, vamos a ver el alto, yo le voy a poner 10 por ahora. El color de background va a tener un color gris, y creo que el rojo es el que marca, ¿no? Ya está bien que me sale error, porque me dice que no le he puesto duración, obviamente, a esto. Vamos a poner una duración. Obviamente también esto puede ser parametrizable, ¿no? Pero voy a poner ahora todos los valores. Milliseconds. Y le pongo 300. Aquí hay un error. Ya milliseconds, 300. Y ya está. Y ahora sí, ya tengo ahí la barra de atrás, ¿no? Que es el container. Súper sencillo. A ver, ¿qué más necesito? Veo que tenía unas esquinas redondeadas, ¿no? Voy a crear un decoration. Box decoration. Y le voy a dar un border radius. Border radius circular, le voy a poner 15, vamos a probar. Y obviamente me sale error porque el color va dentro del box decoration, si es que uso color también. Ya está. Esto lo voy a sacar porque pienso reusarlo, así que le voy a poner aquí un final border. Ya está. Ahora el border lo asigno aquí nada más. Ya está, incluso podría ser cons, a ver, probamos. No, no puede ser con... no puede. Ya, final nada más. Listo. Ahora, ¿qué más? Simplemente el animated container que tiene un width que va a ser basado en el máximo ancho que pueda tener, max width del constraint, por el porcentaje. Y el color, bueno, aquí sí puedo ponerle color. No, voy a poner el decoration, otro decoration. Voy a copiar esto. Le voy a pegar aquí. Y le voy a poner rojo. Voy a usar el mismo borde. Y ya está. Bueno, estamos al 100 ahí, ¿no? Menos. Y todo se está achicando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Es porque no le he dado una alineación del contenedor padre. No le estoy diciendo que el child, cómo se va a alinear, ¿no? Así que le pongo el alignment. Y le pongo el center left. Y ahí está. Ya lo tenemos. A ver, probamos. Menos. Y ya está. Animado, ¿no? 0, 20, 40, 60, 80... y 100, y esto yo lo controlo directamente desde el padre que está usando el set state para refrescar este widget y está refrescando este animated container, ¿no? Con un nuevo valor, es por eso que cambia animado, ¿no? Entonces le puedes cambiar aquí si quieres a una duración más alta, pero va a estar aburrido, ¿no? Pero bueno, gente, esto era el pequeño video que les tenía acerca de widget, composición de widget y cómo podemos, basado en la composición, crear este tipo de widget de una forma súper sencilla. Ustedes a veces se desesperan. Uy, este widget no existe en Flutter, entonces ya no sé qué hacer. Simplemente si no existe, lo crean, ¿no? En este caso, hay un package que se llama Person Indicator que yo he creado. Si desean, lo pueden usar porque también no solamente es un Linear Indicator, sino también tiene un Circular Indicator y un montón de parámetros que la gente ha añadido también porque les ha ayudado. Y está bien, pero entiendan también cómo funciona o cómo ustedes pueden crear ciertos widgets cuando les dejan o les asignan en sus proyectos, ¿no? No se desesperen. Hacer este tipo de widgets es muy sencillo. Y ustedes ya vieron ahí el resultado, ¿no? Voy a cambiarle la duration y ya está. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejar en su comentario cómo usaban ustedes el indicador. O no lo usan, el package, no sé. Si les ha gustado, dejen su like y compartan el video. Ya nos vemos, gente.